Ojalá. Como siempre, yo soy Juan Joder. Como siempre, yo soy Leyende. El día de hoy les traemos un no es tema, una... Una dinámica, muy interesante, la cual creemos, para ser honestos, no sabemos si es exactamente eso o no, pero es tag del mejor amigo. No mames, Maricela. No, a ver, espérense, me trabó la cámara, dame dos, por favor. No mames. La neta, ese güey me cae toda madre. Hemos sido amigos como... Puta, ¿qué? 13 años, una madre así. Sigo sin entender por qué me pidieron que viniera aquí. Y pues no nos hemos peleado nunca, la neta es que... O sea, entiendo su postura. Todo el mundo quiere estar cerca de mí, pero... Güey, yo cobro lo que estoy haciendo. No, como que yo no la aguanto al cabrón. Juanjo y Allende me cagan ya, o sea, no lo soporto. La vibra que traen en la oficina está horrible. El problema de Juanjo y Allende es el problema de todos los influencers. Con un poquito de fama, pierden el piso. Y entonces, bueno, se convierte en una vida caótica, quieren vivir como rockstars. Yo soy el demonio azteca y les voy a hablar de las 5 cosas que más me repurgan de este maldito mundo. El punto número 1 es Juanjo. No puedo tolerar a ese cabrón que está más flaco que las pinches solitarias que tengo en el estómago. ¡Lo odio! Domino, más tarde la voy. No va a cantar más, güey, porque les tendría que cobrar. Hago videoblogs por hobby, güey. Ahora. Yo debería sacar un disco. Segunda cosa que más odio en este mundo es Allende. No puede ser que un cabrón tenga tantos barros en la cara y un culazo de esa manera. O sea, ni los leggings le van a hacer el paro a ese cabrón. ¿Por qué? Punto número 3. Juanjo y Allende. No sé si ustedes han visto sus videoblogs, pero son lo pinche más patético de este pinche maldito perro mundo. El punto número 4 es el lobo de Juanjo y Allende, o como ellos le llaman, Continente Nariz y Nalga. Los videoblogs, ¿por qué no los hago solo? A ver, Batman combate el crimen solo, güey. El güey tiene a Robin. Carlos, mi Robin. O sea, Juanjo tendría 300 mil views, güey. Juanjo y Allende. ¿Por qué no Allende y Juanjo, güey? Seguro ese pendejo le echó mano ahí al pinche diseñador para que le pusiera primero su nombre. No sería la primera vez que hace una mamada así. Ahora que lo pienso, subes un pendejo. Me ha hecho una cantidad de mierda. Y el punto número 5, lo que más me repurga de este mundo, de la vida, de toda la maldita galaxia, güey, son los danoninos, cabrón, con esas madres, güey. O sea, producción, ¿qué pedo con los pinches danoninos, güey? Pues Allende siempre que ve a Juanjo es así como que nada más se le queda viendo a la nariz. Y Juanjo siempre le está diciendo a Allende de sus hermanas. Traen una vibra horrible a la oficina, ya no lo soporto, ¿no? O sea, y toda la falsedad que ponen en sus videoblogs me cagan, ya no lo soporto. Ya que se larguen, que se vayan de mi vida para siempre. Ah, no, medio imbécil ahí con su acentito pseudo argentino que ya lo usa para todo el idiota. Pues nada, ¿no? Yo vine acá a grabar videoblogs y lo hago muy bien, la verdad. Pues no dudo que en cualquier momento quieran abrir su canal, su propio canal, quieran hacer su propio videoblog, es más, que quieran abrir su propia agencia digital. No, al chile. Señores, a partir del miércoles que entra, no volverán a ver a ese narizón. ¿Ubicas a Donald Trump antes de postularse? ¿O no era un pendejo? Yo... A partir del miércoles que entra, solo sale Allende. Mi visión es la siguiente. Pon atención. Juanjo. Después de una larga junta entre toda la banda de Trending, hemos decidido que tanto Juanjo como Allende quedan fuera de nuestro canal. Ya no los queremos aquí. En realidad creo que nos provocan más problemas que satisfacciones. Además, pensándolo bien, creo que ni eran influencers, así es que creo que no perderemos gran cosa.